¡Qué alegría! Más yo. Estamos muy contentos de que estés aquí. ¿Y yo? ¿Qué tal? Has vuelto a vivir, Iñaki, ¿eh? Joder. ¿Eh? Sí. Sabía yo que... que me la ibas a liar. En fin. Sabías que la gente te quería, pero... Joder. Pero... Irene Junquera. Me he acordado mucho de ella. No tenemos... digamos, una afinidad de amistad, pero cuando tú y yo discutimos aquí y yo siempre digo, pues es que a mí la gente no me... Irene siempre decía, pero qué negativo eres siempre con eso de que la gente no te quiere o no te estima o no está cerca de ti. Y ha sido abrumador, para bien. Teléfono, mi familia ha recibido tantas muestras de cariño que yo no pensé que me querían tanto. Yo sabía que era un tipo odiado, pero no pensé que la gente me podía querer tanto. Y no estoy hablando de mi familia, que lo doy por hecho, mis tíos, mis tías, la familia, los amigos íntimos que he vuelto a darme cuenta de mi Paco, de mi Maillo, de mi Jesús, que han estado ahí a todas horas conmigo, pero de vosotros, lo vuestro ha sido exagerado. Yo, cuando me dejaron ver la tele y me dejaron coger el teléfono, quise ver al Chiringuito y me costaba muchísimo verlo porque... veía mensajes y veía cosas. Y cuando uno está más para allá, está con Fausto, el de la trompeta. Uh-huh. Fausto es el angelito que está en la puerta de los cementerios. Uh-huh. Y está más para allá que para acá. Y luego vuelve a estar y va por la calle. Y dice, ¿pero cuándo vuelve usted? No sabe lo que me alegra que verle aquí. ¿Cuándo vuelve usted al Chiringuito a meterse con Pedrerol, a darle a Roncero, a Cristóbal Soria, a Kim? Bueno, pues todas estas cosas, porque ahora camino mucho. Ahora, ¿sí? Ahora me meto unas palizas de hora y media, me pongo una gorra como Pipi. Estás viendo aspecto, has adelgazado. Tengo que adelgazar por lo menos otros 5 o 6 kilos. ¿Qué has más. Perdido? ¿Cuánto has perdido? No, tampoco he perdido tanto, ¿eh? ¿No? No, pero tengo la que perder. La barriguita te ha bajado. Sí, la barriga, ¿no? Barriga he perdido. Y lo que te he cogido es... a mí morirme me daba igual, sinceramente te lo digo, me daba igual, no me importaba morirme. Pero la noche que me pegó el cebollazo, yo había leído que había que toser, que había que respirar, que había que aguantar, consciente, todo lo que pudieras. Y eso es lo que hice, pelear. Y vi la cara de mi mujer y de mi hijo Daniel. Se me venía el mundo encima y ahí es donde no me quise morir, por ellos. Porque les vi la cara y pensé, esto lo hay que sacarlo adelante. Y luego, vente conmigo. Quiero daros las gracias a todos. A los amigos, a los familiares, a este programa, a Péquer, a ti, que cada día me mandabas un mensaje diciendo que me echabais de menos, a ustedes, a todos los espectadores, a todos los odiadores míos, a todos los que me insultan también. Gracias, porque me habéis dado mucha energía y mucha fuerza para volver hoy aquí. Y sabía que me ibas a hacer esta faena. Lo había hablado con mi primo Javi. Lo peor que llevo en esto es que me voy a emocionar. Me decía, tú tienes. Me ganó, porque este Pedre me la va a liar. Y mira si me la has liado. No me has dejado ni salir en la alineación. Ahora puedes salir un momento y vuelvo otra vez. Gracias. Te digo, has tenido tu minuto de gloria, pero... Joder, un minuto no, llevo ya 10. Que me decían, joder, cuando te digo,
Ahora se podrá discutir con Iñaki, o a lo mejor hay que decirle... No, ahora necesito... Ahora hay que darte la razón, siempre, Iñaki, para que no te... No, no, ahora necesito... No. Vengo medicado, o sea que ahora necesito discutir. Lo que no voy a consentir es que me agarréis o que Frederic Hermel dé una patada o algo, porque me salen cardenales inmediatamente. La sangre la tengo muy fluida y ahora me pongo rápido con cardenales. Pues Iñaki, nos alegramos mucho de que estés Yo aquí. Yo me alegro muchísimo más y vuelvo a deciros que os quiero a todos. Y que mis amigos, con tu permiso, de sportyou.es, sí, mis claro, compañeros, claro, me recibieron el otro día con una portada que me han hecho en la que se me ve y me decían, no lo cuentes. Digo, sí, ¿cómo no lo voy a contar? Y se me ve con el dedo así diciendo, os jodéis, que no habrá memoria a Iñaki Cano. De momento. Bueno, pues un beso a tu familia. Sí, que se lo merecen. Son muy grandes. Bueno, he citado a Dani. Tu mujer tiene una fuerza, tu mujer. Wow. He citado a Dani y a, sí, y a Tony porque eran los que estaban en la en habitación. Ese momento, sí, sí, sí. Pero tanto Iñaki como Dani, como mi mujer, como mi cuñado. ¡Buah! Bestiales, todos. Oye, mi cuñada. Has dejado de fumar ya, ¿no? Vamos. Yo no me voy a meter ahora con los que fuman, pero. Pues sí, diles algo a los que sería fuman. Bueno. Va a tener razón la Milá. Sería bueno que no probarais el tabaco. Pero vete a los que fuman. Sí, sí, por eso digo. A los que están fumando. Es un error. Yo estaba bien de salud, pero tenía tanto estrés, tantas preocupaciones y tanto vicio de tabaco, fundamentalmente y únicamente de tabaco, que me fumaba 50, 60 pitillos. Joder. Y era un adicto al tabaco y os digo que es una gilipollez, porque fumaba para quitarme el estrés. Mentira, no sirve de nada. El estrés me lo estoy quitando ahora y sin tabaco. Y espero, bueno, espero no. Estoy convencido que no volveré a coger un cigarro. Venga, Iñaki, vamos a... Me voy. Mensaje, nos quédate aquí. Oh, vete a la alineación, que hace el saludo aquel que haces tú. Sí. Vete para allá, vete para allá. Si ahora es el momento de... Vete, ahí, vete aquí. Saber que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera